chicos. Bueno, hemos cambiado de escenario y si os gusta bien y si no os gusta pues también, porque me he mudado y no lo puedo cambiar. He abandonado mi casa de la playa y el jardín para estar en el centro de la ciudad y bueno, para tener otros beneficios. Bueno, hoy estoy aquí para daros el palique y nunca mejor dicho sobre el tema correas, collares y arneses, ¿vale? Que cada uno tiene su opinión, cada uno es libre de opinar y espero que me dejéis vuestra opinión en los comentarios. Es un tema que va a causar mucho debate, ya que a cada uno le va bien una cosa, a cada perro es distinto y cada uno tiene sus necesidades e intereses. Vamos a comenzar. Vale, para mí el paseo es una actividad que a diario hacemos todo el mundo y es muy importante que en el paseo tú transmitas al perro lo que tú quieres que él sienta, ¿vale? Entonces, si tu perro ve a un perro, tú tienes que transmitirle tranquilidad, serenidad y sobre todo decirle, vamos a ver, quiero que te comportes de esta manera o de otra. Y el perro no va a poner atención a lo que nosotros le decimos, porque él va a estar con el ruido del coche, el ruido del perro, el ruido del señor, el ruido de la cafetería y no va a estar pendiente de lo que le decimos. Entonces el único medio de transmisión es la correa y es el collar o es el arnés. Lo que lleve puesto es lo único que te va a unir al perro para transmitirle lo que tú quieres decirle, ¿vale? Según esa filosofía voy a desenfundar todo este palique acerca de correas, collares y arneses. Bueno, quiero empezar hablando de los collares. Voy a resumir mucho porque hay mogollón de tipos de collares. Voy a citar cuatro. En primer lugar, los collares estranguladores. Estos collares, yo creo que todos los conocemos, tienen una anilla por el que pasa parte del collar y pues cuando tiras de la correa que va unida al collar, pues lo que hace es estrangular un poco al perro. La verdad que estrangular suena muy mal, suena fatal, pero creo que si se utiliza con suavidad se puede llegar a conseguir muy buenos resultados. Yo soy la primera que para la educación de mi perra utilicé en los primeros paseos un collar de estos. Es más, tenemos a la estrella americana que usa estos collares. O sea, para mí, vale, me declaro fan incondicional de César Millán. Me encanta, le sigo, o sea, parto su filosofía y me parece un regalo que se publique eso en televisión, porque vamos, a mí me ha ayudado muchísimo. Bueno, lo que os decía, que me enrollo y me voy por las nubes. Estos collares, si se utilizan mal, pues producen asfixia, tos, lesiones a nivel respiratorio y es una cosa que si se utiliza mal, pues no nos viene bien, ni para el perro ni para nosotros. Se utiliza para aprender a pasear, para que nuestro perro ponga atención en nosotros. Veo por ahí mogollón de perros con collares de pinchos. Sobre todo perros de presa. Y los pinchos los llevan hacia adentro para que cuando ellos tiren, pues le puedas controlar. Vale, a mí eso me parece una salvajada. O sea, se me pone la piel de gallina con lo fácil que es y con los miles de métodos que hay que poniendo las púas para adentro. Os voy a contar la historia sobre ese collar. Y la principal historia y función es que los pinchos se ponían para afuera, entonces cuando un perro iba a morder al tuyo, pues como tenía los pinchos para afuera se hacía daño y pues era un método de defensa. Puede provocar heridas en la garganta, rojeces, bueno, pero heridas abiertas, o sea, es que esto es... Luego vamos a hablar collar halti. Vale. Entonces, como veis, un collar que va unido a la mandíbula del perro, a la boca del perro, y son para perros pues también que se distraen, que tiran mucho, y para no provocarles daño en la garganta y en el cuello, pues lo que hace es tirar del morro, ¿vale? Me parece muy interesante, pero como todo, se utiliza con cabeza. ¿Qué pasa? Que si damos un tirón fuerte a nuestro perro, le hacemos ¡clac! Latigazo cervical. En collares de bimba, en su mayoría, son collares normales, que es el último tipo a tratar de collares. Estos collares, pues les hay de nylon, les hay de cuero, de tela, de muchísimos materiales, ¿vale? Y en especial os voy a enseñar uno ahora, que lo tiene Bimba ahora, y es un material que se llama biotane. Es este collar, ¿vale? Como veis tiene su brillo porque es que es puro plástico. Y luego tiene las hebillas en color negro, es un metal, sin más, yo creo que es hierro, pero lo que pasa es que está pavonado, ¿vale? Es de la marca de Caldón, esta que venden allí. Y bueno, pues al principio era de este color, súper mono, y luego pues con el sol pues le ha dado esto, porque es un material que se refleja en la oscuridad, o sea que la verdad que está muy bien porque por la noche se la ve a la perra.
Y yo estoy súper contenta porque Bimba tiene la piel súper sensible y esto es súper suave, es que es plástico, entonces no hay rozaduras de ningún tipo. Y nada, como os decía, los collares normales es importante también el grosor que tengan, porque si es ancho, pues vamos a transmitir menos al perro. Y si es más delgado, pues tendremos más transmisión. Pero bueno, eso a cada gusto, depende de lo que tire el perro, depende de la transmisión que tú quieras darle, etc. Bueno, pues en cuanto a los arneses, cuanto el arnés tenga más superficie de contacto sobre el perro, menos va a transmitir, ¿vale? Entonces, pues eso, cuanto más finito sea, más transmitimos, pero también pues tiene sus contraindicaciones como el roce, como más daño en el pecho. Bueno, pues es que tenemos que hacer un poco la balanza según nuestras necesidades. El primer arnés que quiero mencionar es ahora la nueva tendencia, que yo la veo muchísimo. De hecho, el perro que os voy a mostrar ahora, amiga mía, no es Bimba, parece Bimba, pero no lo es. Ya os contaré más adelante quién es. Y la recomendaron a mi amiga, pues ese arnés que se llama Easy Walk. Easy Walk. Vale, y la ventaja de este arnés es que las argollas no van atrás. Y entonces pues no tira del pecho, etc. La argolla, la única argolla, va sobre el esternón, por la parte de adelante, posado. Y entonces pues tú la rediriges de ahí. Y tiene el mismo fundamento que el collar Halti que antes hemos mencionado. Pues para perros que tiran o que se distraen, le das así un tironcito y sin querer pues la desvías. Y eso está pues súper bien. Me parece muy buena idea para ser un arnés, porque yo no tengo ninguno porque no me gustan. Este arnés no va a provocar ni tos, ni ahogos, ni... Luego está el arnés Quick Fit. Este arnés, vamos, si yo compro un arnés, que seguramente que lo haga, voy a comprar este. Es un arnés de neopreno. No le veo más que ventajas y ventajas y ventajas dentro de lo que es un arnés. Tiene las dos argollitas para atrás, por lo tanto te sirve para llevarlo en el coche. Luego el neopreno le puedes mojar para refrescarle en verano y va fresquito, como si te pones rápido que seca, es espectacular. Y bueno, también os voy a enseñar la misma voluntaria, Oli, perfecto para el coche. Yo picaré en comprar un arnés de esto, aunque lo utilice 3 veces al año. Bueno, y por último están los arneses normales, nada, para meter las patitas, atar y fuera. No tengo uno por tener, pero creo que lo pongo 3 veces al año para viajes largos. Bueno, vamos a pasar a las correas. Y yo tengo la filosofía de que cuanto más larga es una correa, menos vamos a transmitir a nuestro perro, porque por las ondas se va perdiendo la frecuencia, la intensidad y la frecuencia de la transmisión que tú quieras dar. Es como una onda de radio. Vale, yo habitualmente paseo a Bimba con esta correa, sin más. O sea, me gusta llevar el perro al pie, ya que se transmite mucho mejor porque tiene muy poca largura de correa. Y luego además que te puedes comunicar gestualmente con tu perro. Al estar más cerca, él va a notar mucho más tus pasos, va a notar por tus gestos mucha más comunicación. Bueno, pues eso, que a mí me encantan las correas cortitas, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo contrario a lo que he dicho, ¿eh? Yo había dicho que me gustan las correas cortas. Pues mirad, esta mide yo creo que más de 1,5 metros. Tiene 2 mosquetones y se llama correa de adiestramiento. Es que es una correa súper útil porque tiene 2 mosquetones, como ya hemos visto, y luego tiene alrededor de la correa varias argollas que son multiposición. Entonces, si tú quieres llevar las manos libres, te pones la correa así, atas a la hebilla y ya la llevas. Y entonces llevo a la perra así con las manos libres. Y yo lo utilizo mucho, por ejemplo, cuando vamos a patinar y quiero poner las manos por si acaso mojo, o cuando vamos en bici, la amarro a la bici, o cuando voy a caballo. Una pequeña alusión, porque no se merece más a este tipo de correas que no sé cómo se llaman, pero vienen en una cajita donde tú pulsas un botón y ¡clac!, se tranca. El perro no se espera cuando va a trancarse. Esas correas miden 20 metros y pierde toda la transmisión de la que hablábamos antes. Y luego es capaz de, en un momento dado, prevenir ni cautelar, ¿vale? Y nada, espero que os haya gustado este tema. Lo he intentado resumir y simplificar lo más posible, pero es un tema muy difícil. Me gustaría hacer en otra ocasión, si os gusta este tema, un vídeo en el que poder explicar para qué tipo de perro pondría yo una cosa, un arnés, una correa, este tipo de correa, este tipo de arnés, con qué tipo de perro, para qué actividad. Y si os gusta, pues solo tendréis que decírmelo. Os deseo una feliz semana y nos vemos la próxima.
menos vamos a transmitir a nuestro perro. Me explico. Me explico, ¿no? No sé por qué la gente tiene esto, no sé por qué pasea con esto.